Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Trato de ser más puntual, ya voy avanzando. Dije 4 y 30, son 4 y 40 creo, ¿no? Estamos retrasados 10 minutos. Es que en verdad me estaba probando unas fajas, pero como que no, dije, ay no, me dio flojera ponerme faja. Y además no le encuentro sentido a ponerme faja porque mi gel reductor se ha quedado en Trujillo. Hola, ya tenemos a nuestros primeros conectados. Hola, hola. Luchi Luchi, hacer sus multiplicaciones. Tu tarea, por favor, Luchi Luchi. Mejor ciérralo porque está corriendo un aire. Pero sí, para que no sudes. Está bien, déjalo abierto, pero pon una silla ahí, mi amor. Para que no se vaya a cerrar la puerta. Hola, hola, a ver, quiero saber desde dónde se conectan. Ya están con sus zapatillas puestas. Yo me puse mi zapatilla, coincide con el color de mi polo. Les cuento que este polito me compré acá en Piura, en Totus. Sí les conté ayer, ¿no? Bueno, me compré varias cositas en Totus. Sí, ayer lo contaste. Ayer lo conté. A Luchi Luchi también le compré unos polos súper bonitos y súper baratos. ¿A qué chica no le gustan las ofertas, no? A todas las chicas nos encantan las ofertas. Hola Karen, saludos, saludos. Karencita bebé. Katherine Sánchez, buenas tardes. Michelle Ailas desde el Agustino. A ver, quiero saber cuántas chicas están con sus zapatillas realmente. Porque no solo hay que mirar, chicas, ¿ah? También hay que, hay que ponernos en acción. Bueno, vamos a empezar, muchachas de mi corazón, mis hermosas catibellas, catilovers. ¿Cuánto estás pesando? ¿Cuánto marca tu balanza? O de repente cuando vas a salir a la calle, mucho cuidado siempre. Pero a veces cuando vas para hacer al mercado algún trámite, algo urgente, siempre a veces en el camino, sobre todo en los mercados, ¿no? Hay esas balanzas. Ya. ¿Cuánto estás pesando? ¿Cuánto has subido? Te cuento que yo estoy en 64. ¿Sí? Y la idea es que debo bajar a 55, que era mi peso de antes, ¿no? Por lo menos. Bueno, todavía estoy bastante lejos, pero vamos ahí. Jenny Aguirre desde Sandia. Uno, saludos. Yo creo que se está moviendo en la cámara, mejor. No, solo acá. Mucho viento está corriendo. Ese chasquido que escuchan es el viento. Mira, Charito. ¿Qué cosa? Ay, un pajarito bebé. Un pajarito bebé, mi Luchi Luchi. Bueno, chicas, vamos de una vez a calentar. Dicen, yo estoy con mis zapatillas. Charito del Agustino. ¡Qué emoción! Muy bien. Vamos a calentar, chicas. Trotemos un poquito. No traigo reloj. Pero vamos a contar hasta 60 antes de poner la música, ¿sí? Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 60. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, trotemos chicas, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ¿quién más se conecta? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, faltan 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ya. Manteniendo el ritmo, chicas. Vamos a... Eso solamente para empezar a tener movimiento. Ya te empiezas a sentir caliente. Vamos ahora a estirar ese cuerpito, chicas. No puedes así, mi amor. Vamos a estirar ese cuerpito, ya chicas. Respira, respira. Tú no, Lucía, tú haz tu multiplicación. Mi tarea. Tu tarea, vamos. Estirando ese cuerpo. Trata de estirar, siente cómo se estira todo tu cuerpo. Qué rico, Lucía, tú no. Lucía quiere hacer ejercicio y tiene que hacer sus ejercicios ahí. Estira tu cuerpo. ¡Qué coincidencia! Estira tu cuerpo. Hacia abajo, más acá me pongo. Estira, uy, la columna. Estira,
baja, Blackpink, baja, trato de tocar la punta de tu pie. Ya lo malo es que estas zapatillas resbalan. Ya voy a tener que comprarme unas zapatillas. Vamos acá, estira tu cuerpo. Que te caiga. Sientes cómo estira todo. No, la idea es que no me caiga. ¿Qué pasa si te caes? Me recoges. Corres a recogerme, ¿ok? Sí. Hacia adelante. Oh. Ok, trata de que tu palma toque el suelo. ¡Ah! Eso duele. Ok, ok, ok. Estira la pierna. Estira, estira. Jálate todo lo que puedas ahí. Si tienes donde apoyarte como yo acá, apóyate. La otra, la otra. Oh. Yo en el colegio no me apoyo en nada. Ella me pintó mis uñitas. Ok, vamos entonces. Sigue estirándome. Importante estirarse siempre, chicas. Suena mi huesito. Adelante. Atrás. Ok, ahí en esa posición, hombritos, hombritos. Pones acá un poco en cuclillas. Mira, y vas a hacer lo siguiente. Hombro izquierdo. Bájalo, bájalo. Hombro derecho. Eso. Hoy, siente. Hacia adelante. Listo. Manitos acá. Coge tu codito. Y jala. Jala, jala. Jala. El otro codo. Codo, codo. Ah. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Me quedé con la canción de El Patito Juan. No le voy a poner play. Larga vida te dará. Ya, manitos acá. Mira lo que voy a hacer. Estira, estira, estira. Relaja ese cuerpo. Oye, mami. Ok. Si terminas, ¿podré jugar? Si terminas, puedes jugar, claro que sí. Chicas, ahora sí. Vamos, vamos, ahora sí, ya estamos. Ahí, vamos a eliminar por acá. Como siempre, no faltan esas cuentas que hablan tonterías. Kilder, Alcides, Rojas, Yauri, gracias, Kilder, chao. Muy bien, ya estamos, chicas. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Estira esa pierna. Ahí, estíralo. Estira la otra. Acá estoy. Ok, adelante. Adelante. La otra. Saludos, saludos. Ahorita me acerco para los saludos antes de empezar la música. Listo. Ya estoy lista. Siempre hay que calentar primero. Uno más para que lo hagas conmigo, vamos. Uno más. Eso. Ok, estamos, estamos, estamos. No hacer caso, claro que no hagan caso, chicas. Hola Doris, Isabel. Hola la gente de Hilo. Marita, Isabel, lista. Listas, chicas, entonces. Hoy día, saludos para toda la gente que está de cumple, me dicen. Hay gente que está de cumple. Veo rollos, me dicen. Por supuesto, miren, qué cuarto. Por eso quiero hacer ejercicio. Todos los días la gente cumple años. Tengo rollos. Por todos lados. Esa es la idea, chicas. No somos perfectas. Pero allá vamos, a mejorar. Ok, estamos listos. ¿Dónde está el control? Ahí, mi amable. Ok. Ciega. Vamos a hacer. Vamos a empezar con este mix de
Dice, siempre regia, nunca inregias. Claro, Sofía, me parece que... Yes. Sofía. Sofía Pachas Espino. Vamos ahí, chicas. Empezamos con la música en 3, 2, 1. Chicas, lambada.
César Estrada, aburres. Entonces, chao, Cecita, gracias. Alexis y Lupo Navarro. Chao, Alexis. Bye. Para foto. Mi mamá Marisa, Jason, Gerson, Cielito, Tiago, Jacob, en Pucallpa, de parte de Nina, Nena, de Tingo María. Cadera, cadera, vamos, vamos, chicas. Thank you.
Algo, me acuerdo los pasos todavía. Cuidado, Lucía. Ya vino, Adriana. ¿Qué? Termina, ¿me toques? Música, muchachas, saludos desde Chincha. Un mensaje dice para Chincha, para Juan, Ángel y Maju, de parte de Mirta Almeida Alfonso. Antonella. Marilu Moriao Lévanos, mis zapatillas resbalan un poco. Estas zapatillas son punto B. ¿A qué les voy a mentir? Me las regalaron en punto B. Mami, ¿cuánto es 9x4? 36. Gracias. Vamos, 63. Saludos, dice para Huancayo, Mariela Aldana. ¿63? No, la gente de Sechura. Periche, Claudia. Para Marian y Joana. 27, 28, 29. Para mis pequeños, Tiago, Araceli y Liam, Joana Guamán. Muy bien, Trujillo, Katy, Elizabeth Chávez, Anguamán. Para mi Paul, besitos para Paul y su mamita Doris Isabel Herrera Ugaz. Saludos. Allá en el Cono Sur, San Juan de Miraflores, y El Salvador, esa gente, Domingo Lovers, que se está extrañando. Ok,
Vamos entonces. Vamos ahora sí con Katy, Katy, Katy Jara. Mi mamá, on. Vamos, chicas. Guarochiri, Rana Eder, Guamanyauri. Guarochiri. Recuerdo cuando escuchaba en Huamanga a mi gente de Talara. Saludos a Espinosa Gamboa, Solange. Hola Katy desde Puno, a Pasa Freddy, Yuriko Arela. Hola, hola, hola Quillabamba, Cataleya Granjeda. Para mi hermano Gerson Impe que trabaja en Pucallpa. Quiero poner la siguiente canción, ¿qué pasó? ¿Qué pongo? Yo pongo. Jamás te olvidaré, Puerto Maldonado. Hola, tropa. Que...
canción me encanta, dice qué bonita. Saludos Alberto Chumpita, Segovia, Luis Ramírez, hola, hola. Mami, ¿terminaste? ¿Qué cosa? ¿Cuándo es 101 más 1000? ¿101 más 1000? Por mil. Por mil. Es mi gran amor. Nadie. No, tienes que hacerlo. Para mi bebé Isashi, así el Carlín More, y para mi madre Berta Correa Fiestas, cumpliendo un año más de vida. Somos San José de Vice. Katy, bloquea un desatinado. Está por ahí. Terminar.
Alicia. A ver, vamos a ver. Me piden por ahí. Bloquea. Carmen Chazo. Gracias, Carmen. Beto Bonilla Ramírez. Ignora a la gente mala. A ver, ¿quién más está por ahí? Sharon Elena González, no sabes bailar, mi tío, no pasa nada. Gracias, Sharon. ¿Qué más? Natalie Guamaní. Hermosa canción. El piso está encerado. Si me caigo, me recogen. Ok, vamos viendo. Vamos con esa. Vamos chicas, vamos, sin perder el ritmo. Gracias a Dios, pude salir. Ahora canto y estoy feliz.
Nos vamos, chicas. ¿Cuánto tiempo estamos conectadas ya? No sé cómo se ve. Hola, saludos a Arequipa, Alexandra Valencia. Chile, hola Chile. Daisy de Piura, Elsa. Aleida Soria, ¿qué haces? ¿Eso es baile o qué? Si no te gusta, no estés. Hemos subido de peso, dice, ni modo, a quemarlos. Hola, esperemos que pronto pase todo. Saludos, Nazca. Nora Edith. Hola, Guarmey. Vamos a ver qué más bailamos, chicas, ya para irnos. ¿Alguien me dice qué hora es? ¿Alguien me dice qué hora es? Hola, Pucallpa. Janet Garay Mata, hola. Estoy sudando, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Katy. ¿Con qué canción nos vamos? Katy Jara. Katy, 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 la pulguita. Ya no llores. Muchas canciones. ¿Qué ponemos? Vete ya. No vale la pena. Cantinero. No sé qué poner, chicas. 5:30, ya, estamos bien, estamos bien. Thank you.
Katy Katy, lindo, Iván Cárdenas, saludos, Gabriela Can. A seguir cuidándonos, dicen casita. Ese creo que es. Bien, chicas, nos vamos. Sí, esa canción. Nos vamos con esta canción. Chao, chao, nos vamos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde
Chicas, espero que hayan disfrutado esta tarde. Si quieren, ustedes pueden continuar ahí en casita bailando con música. Yo los tengo que dejar porque tengo que alistarme, tengo un Zoom más tarde. Y espero reencontrarlos. Tengo que maquillarme, ¿verdad? Entramos luego de repente para maquillarnos en vivo. Muy lindo tu baile, Doris Calcina con Yankee. Gracias, chicas. Gracias por haberse conectado. Los chicos también que han estado acompañando, haciendo barras. Haz un tour por Vice, dice Joan e Isis. Saludos, Luis Falcón Espejo, desde Chorrillos. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber estado por aquí. Me piden maquillaje también. Lo cierto es que hoy día no voy a poder hacer maquillaje porque me he hecho una mascarilla temprano. Una mascarilla de barro. Entonces hoy día mi rostro va a descansar. Cuando se hagan mascarillas, no se maquillen. Y si se van a maquillar, no se hagan mascarilla. Están desperdiciando su mascarilla. Cuando se van a hacer mascarilla, procuren estar sin maquillaje. O háganselo en la noche. Yo me he hecho en la mañana porque sabía que hoy día no me iba a maquillar. Me voy a pintar solo las cejitas porque tengo un zoom nada más y los labios. Pero el rostro no me voy a poner nada. He sudado como no sabes. Sí, espero que hayan sudado. Espero verlos mañana sí para maquillaje. Mañana sí para maquillaje, chicas, sí, porque ya nos hace falta maquillaje también. Maquillaje de San Valentín. ¿Cómo te vas a maquillar para tu esposo, tu novio o para tus amigos? No importa, todo va a ser por Zoom, por Facebook, videollamada. Lo importante es pasar un día bonito. Bendiciones a todos. Gracias infinitas por haberse conectado. Les cuento que pronto voy a estar haciendo un, ¿cómo se llama? Un closet sale. Un closet sale a través de mi Instagram. Lo vamos a hacer a través de transmisión de Instagram. Ustedes saben que hay muchas cositas bonitas que compramos para videoclips, para conciertos, vestuarios que inclusive he comprado y no los he utilizado, están nuevos. Y bueno, de repente hay muchas chicas que están iniciando en la cumbia o en folclore. Y de repente necesitan para sus entrevistas, para sus fotos, vestuarios, zapatos, maquillaje también, porque hay cosas que... Voy a traer una silla, pero... Si no, me voy a cansar. A ver, ahí al toque conversamos antes de que se me vayan, chicas. Los vestidos sí, en unos días más espero ir a Trujillo, porque todos los vestidos están ahí en Trujillo. Igual acá tengo algunas cositas. Ya, les decía, vamos a hacer un closet, ¿sale? Me vienen escribiendo mucho, me dicen, me piden. ¿Qué va a haber en este closet, sale? Lo vamos a hacer a través de transmisión de Instagram, ¿ya? Para ello, váyanse a mi Instagram, Katy Jara Oficial. Saludos Bolivia, Anís.
Katy Jara Oficial. Vaya a mi Instagram, Katy Jara Oficial, en estos momentos. Dele like para que puedan estar atentos a mis transmisiones, porque lo vamos a hacer a través de transmisión. Voy a crear un Instagram donde voy a estar publicando las cosas que vamos a poner en el Closet Sale, ¿ya? Pero a través de Instagram. ¿Qué va a haber en este Closet Sale? Maquillaje, paletas de maquillaje que a veces he usado más que una vez o dos veces, porque he tenido que probar para las transmisiones y luego ya no las he vuelto a tocar. Paletas de maquillaje, zapatos, vestuarios, ropa, cosas, carteras, canguros. Hay muchas cosas. Cuando esté en Lima seguramente voy a poder hacer un mejor Closet Sale, porque hay muchas cosas en Lima. En Trujillo también tengo bastantes cosas. Acá en Piura tengo poquito, porque poco a poco estamos comprando cosas con mi esposo acá. Ya voy a empezar a hacer transmisiones también de cocina, porque recién mi esposo ayer ha comprado la cocina. Todavía estamos igual al costado está la casa de mi suegra y ella siempre nos ayuda. Pero ya ayer mi esposo compró la cocina, así que ya no tengo pretexto para no cocinar. Ahora sí voy a estar cocinando. Y así que chicas, vamos a estar haciendo el Closet Sale, ¿ya? Así que todas a darle seguir a mi página de Instagram, Katy Jara Oficial, porque solo a través de la transmisión de Instagram vamos a estar haciendo la venta del Closet Sale. Un montón de cosas, chicas. Maquillaje, zapatos, vestidos, vestuarios, ropa nuevecita, inclusive sin ningún tipo de uso. Tengo un montón de cosas que compré, ¿verdad? Ustedes saben porque, bueno, como toda artista, siempre estamos comprando cosas para el programa. ¿Qué talla de zapatos? Soy zapato 36. Zapatos, tengo bastantes zapatos bonitos, nuevos o algunos con solamente un uso. Y obviamente le vamos a dejar un super precio para que todas puedan tener de repente algo más, ¿no? En el closet de ustedes. Así que estén muy atentas. Sigan mi Instagram. Hola, saludos a mi profesora Nelly Arias. Saludos, Gaby Arias Arellano. Bueno, ay, qué rico, de verdad. Estoy que quemo. Hay algunas canciones que hemos bailado que son suavecitas. Cartera, sí, también tengo, pero acá no, en Lima. En Lima, sí, chicas, cuando esté en Lima, definitivamente. Hay muchas cosas que de hace tiempo quería hacer ese Closet Sale, porque hay muchas cosas lindas y nuevas. Y yo estoy segura que a muchas chicas que recién están empezando en la música les puede servir. Me da pena tenerlas guardadas. O cosas que compré para el programa con un uso o dos y ya está, y se quedaron guardaditas. Adiós, Katy, nos vemos en otra transmisión. Chao, Fernandito. Fernando Luis Santillán Saavedra, gracias por siempre estar con nosotros. Jesús Corman. Nancy Marcelo desde Trujillo, Virú. Hola, Shirley Ignacio Espinosa dice, soy Ariana y tengo 8 años. Adoro los tutoriales de maquillaje. Aretes, también quisiera corsets. Ay, tenemos un montón de cositas. Saludos, Lambayeque. ¿Y cómo los adquiero? Tienen que estar atentos a mi transmisión de Instagram. No lo vamos a hacer a través de Facebook. ¿Sabes por qué no lo voy a hacer a través de Facebook? Porque entra a veces en Facebook mucha gente dañina. Gente que te critica por todo. Y ya veo las críticas que van a hacer. Y acá el tema es apoyarnos entre todas, ¿no? De repente intercambiar cosas, ideas, y también hacer esto del Closet Sale. Entonces en Instagram, la verdad que no entran tantas cuentas fake. Creo que las cuentas trollers o las cuentas fakes más están en Facebook. Lo cual me hace pensar que son gente mayor esas cuentas trollers. En cambio en Instagram no encuentro tanto troller. Y en Facebook siempre entran, ¿no? A criticar. Que en verdad sí, pues yo también me doy cuenta. Este lado de cachete es más grande que este. Mira, este es más bonito, este cachete. Por eso yo también cuando hago la foto siempre pongo este cachete. Así. ¿Ves? Y mi cara mira. A que yo ponga así. Sí, este cachete es feo. ¿Por qué? No sé. Bueno, así nací con ese cachetón, ¿no? Es que también he subido de peso. Si les trajera mi balanza, estoy pesando 65 kilos, 64, 500. A veces cuando no como mucho, por ahí me bajo a 64. Pero bueno. El ejercicio constante es lo que te va a hacer recuperar tu peso. Salúdame, Katy, me escapé un ratito, ya como romaní. Bueno, chicos, hay muchos que todavía no salen del trabajo. Así que, lo cual me hace pensar que las transmisiones de baile mejor las vamos a hacer 6, 7, no sé, ustedes me van a tener que decir a qué hora es una mejor hora. Vamos a hacer una encuesta en Facebook para chicas.
y los chicos también que quieran acompañarnos, ¿no? Porque hay chicos que quieren también saber datos para cuidar a sus esposas, a sus novias, a sus mujeres, y está bien, muchachos. Los aplaudo, esos hombres caballeros que siempre están preocupados por la imagen de sus esposas, de sus novias enamoradas. ¿Cómo puedo entrar al Instagram? Pones en Instagram Katy Jara Oficial. Ya, a través de eso lo vamos a hacer, porque en Facebook, como les decía, hay muchos malos comentarios de cuentas fakes, trollers, cuentas falsas de hombres y de mujeres. Dice, a partir de las 4 estamos desocupadas. Entonces, voy a poner una encuesta. ¿A qué hora crees que debemos hacer transmisión de maquillaje para yo adecuarme a los tiempos de ustedes y organizar también mi agenda? Cosa que así ya, pues yo veré cómo hago, me levanto más temprano, cocino temprano, ahora que ya me trajeron mi cocina a mi esposo, ahora voy a tener que cocinar, aunque todavía me tiene que traer el refrigerador. Así que todavía tengo excusa. Todavía no tengo refri. Yo quiero sacar cintura, reducción. Lo mejor para sacar cintura son esos pasos de cumbia de cadera. ¿Cuánto mides? 1.55. Ya, vamos a poner una encuesta entonces en Facebook después. ¿A qué hora crees que debemos maquillarnos? La transmisión. ¿A qué hora debe ser la transmisión de maquillaje? ¿Y a qué hora debe ser la transmisión de baile? Para que puedas entrar con nosotros. Hoy día ustedes han visto que he puesto un mix de lambadas. Espero que les haya gustado. Y así vamos a ir intercambiando junto con mi música. ¿Ya, chicas? Dice, saludos para mi mami Rosa Espino Munaico. La quiero mucho. Sofía Pachas Espino. Ok. Yenitza Fiestas Terán. Para mi familia Yicam Fiestas desde Lambayeque, Chiclayo. En la noche, me dicen. Vicky, Silva, Chiri, Katy, la envidia es grande. Tú eres hermosa y no solo por fuera, también por dentro. Gracias, desde La Paz, Bolivia. Amiga, te has descuidado. Te ves diferente. Sí, he subido de peso, la verdad que sí. Pero ya quiero bajar, quiero ponerme en línea, quiero ponerme chévere. Quiero estar así, full. Ok, chicas, las dejo, chicos. Entren a YouTube y busquen mi nueva canción, Paisaje, feat con mis amigos de Entre Amigos de aquí, una orquesta de Piura. Está súper bueno. Lo voy a postear nuevamente después de esta transmisión. Besitos. ¡Ay! Hay chicas. A ver acá, invitadas. ¿Se podrá hacer? A ver, Adriana. No hay respuesta del invitado. Ya creo que se han ido las que habían hecho sus invitaciones. Ya, ok, ya no hay invitaciones. A ver, alguien que quiera hacer una invitación, háganlo ya de una vez. Milagritos Díaz Reyes, saludos desde Olmos para mi bebé Alessandro K. Alessandro K, el 12 está cumpliendo 5 mesecitos, chiquitito. A ver, ¿alguna chica o chico haga su invitación aquí en Facebook para poder, conversar antes de irme, si es que desean, obviamente? Saludos a Carlitos, Norma Alfaro Torres. Para mi familia desde Piura, Agus Márquez Culcas. Rosa Escalaya Ramos, lo importante es el corazón, los sentimientos, así es, lo importante y lo que vale es el corazón. El corazón es lo que trasciende, el alma, tus buenos actos, tu comportamiento, qué le dejaste a tus hijos. Y no hablo del dinero, qué le dejaste, tu nombre, tu buen nombre, tu reputación. Eso es lo que vale, chicas. Tú puedes tener a un hombre con mucho dinero, ¿sí? Y si es tacaño, te pelaste, ¿no? Entonces, no te fijes en el dinero, en lo material. Fíjate en lo espiritual, en el corazón. Hay mucha gente que yo veo en Facebook que me pone, ¿por qué mi esposo es feo? Yo soy guapa. Yo me considero una chica guapa, me amo, me quiero como soy. Y para mí mi esposo es hermoso, lo amo, lo adoro. Si para otra persona, hombre o mujer, le parece feo, bueno, es para su gusto de él. Al final, la que está con su pareja eres tú. Así que si alguien te dice, ¿por qué tu novio no es atractivo, no es guapo? Bueno, son tus ojos los que han visto a través de esa persona. Cada quien sabe por qué escoge a su pareja. Así que dejémonos de estar fijándonos si somos blancos, si somos morenos, si somos negritos, si somos chinitos, si somos muy mayores, si somos menores, que si el chico es guapo y la chica es fea, oye, la chica es fea, ¿no? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Si la señora es mayor y el chico es menor, ¡ah, seguro! Ella le debe pagar, le debe mantener. Que si la chica es bonita y el chico es feo, oye, ese pata le dio agua de calzoncillo, le hizo brujería y viceversa, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué siempre tenemos que pensar en lo malo? ¿Por qué no podemos pensar, oye, esa chica guapa y ese chico que quizás no es tan guapo, debe tener buenos sentimientos, debe tener buen corazón, algo bueno debe tener? Pensemos en lo bueno, en lo mejor. Alan Atamari, me dices que soy un Kiko, gracias Alan. Ese tipo de comentarios, chao, o sea, ni siquiera le prestes atención. Es cierto, hay que inculcarle valores a nuestros hijos, a que vean el corazón y los sentimientos. Por eso en la actualidad vemos tantos hogares que se rompen, tantas familias que se separan. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos de lo material, de lo superficial, de lo físico. Y cuando ya estás en la convivencia con esa pareja y si te enamoraste de repente por las cosas materiales, ¿y qué tal que cuando ya están juntos... No, de repente económicamente no te sostiene? Ah, entonces me separo porque no es lo que yo pensaba. No, una pareja no es para que venga a arreglarte la vida y te dé plata y tú vivas feliz por la vida y gastando y todo, ¿no? Una pareja es para que ambos crezcan juntos, para que salgan adelante, para que se apoyen. Hoy yo tengo, hoy yo te presto, mi amor, hoy te apoyo yo. Hoy no tengo, mi pareja me apoya. Y así los dos nos apoyamos y salimos adelante. Sacamos préstamos juntos. Vamos al banco, firmamos ambos, porque nos amamos, porque nos respetamos y porque confiamos uno del otro. Eso es una pareja. Para mí, es lo que aprendí de mis padres, que ya tienen 37 años de casados, están desde jovencitos. Y cuando mi papá no tenía, ahí estaba mi mamá trabajando, porque lo botaron a mi papá del trabajo, y ahí estaba mi mamá trabajando y ayudando. Toma, Wilson, paga tu curso, sigue adelante, estudia, tú puedes estudiar. A ti te gusta estudiar, toma, Wilson, estudia. Mi papá terminó su curso y consiguió un trabajo mejor. Y ahí estuvo mi mamá apoyando. Y cuando también pasaron angustias y ambos se quedaron sin trabajo, me dieron el mejor ejemplo. No se separaron, no se peleaban y no renegaban. Al contrario, mi papá consiguió una combi, él trabajó como chofer y mi mamá fue la cobradora de esa combi. Y ese para mí es el mejor ejemplo en mi vida. Nunca lo voy a olvidar. Yo pequeñita, así como mi hija, quizás de 13, un poco más que mi hija, 13, 14 años. Y los veía a los dos, de la mano, esforzándose. No teníamos para comer de repente... en un súper restaurante, pero pedíamos, porque ellos trabajaban en Lima, y yo vivía en Trujillo, y yo venía a visitar a mis padres. Ya tienen 37 años de casados. Han pasado cosas bastante tristes, como muchas parejas que pasan cosas, pero también cosas bonitas. Esos momentos en que de repente viajábamos con mis hermanos a ver a Lima, mis padres, y todos nos quedábamos en un solo cuartito, mis papás dormían en su cama y nosotros abajo, en el suelito, en esos colchones inflables. ¡Qué bonito! Tengo recuerdos tan bonitos. Ese es el mensaje que me dejaron mis padres. Que en la pobreza y en la riqueza, si es la persona que tú eligiste, si es la persona que tu corazón eligió, entonces eres feliz y saldrás adelante con esa persona, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Porque cuando mi madre estaba enferma, ahí estuvo mi papá. Y cuando mi papá estuvo enfermo, mi mamá también estuvo ahí. Cuando mi papá no tenía trabajo, era mi mamá la que ponía todo. Y cuando los dos se quedaron sin trabajo por los diferentes gobiernos que hemos tenido y entró en recesión, a mi papá lo despidieron, mi mamá se quedó en nada. Los dos trabajaron, cobrador y chofer. Chofer mi papá y cobrador mi mamá. Y eran una pareja tan linda y lo siguen siendo. Entonces, esto hay que enseñarle a nuestros hijos. A valorar el corazón, los sentimientos. No esto, porque esto se acaba. El dinero se acaba. Mira si no a todos los artistas. Antes paseando por Cancún, por Miami, Disney. Y ahora estamos sin trabajo. El que guardó y el que no guardó, el que se gastó todo, es lamentable. Yo no soy nadie para criticar a nadie. No tengo por qué hacerlo. Pero esta etapa de pandemia nos está enseñando muchas cosas importantes. Entre ellas, que el dinero no es solo para gastarlo, endeudarnos con las tarjetas, viajar y allá y acá, y gastar más de lo que ganamos. Ahora hay que cuidar el dinero. Hay que engreírnos, darnos nuestros gustos también, porque somos mujeres, porque hay que engreír al esposo. Pero ahora muchas personas se dan cuenta de lo importante
de lo importante que es tener una pareja que te quiere, que te apoya. Porque es ahora donde muchas parejas se han separado justamente porque no se han aguantado en esta convivencia de esta pandemia. ¿Cómo te está yendo a ti con tu pareja ahora que tienes más tiempo para conocerla? ¿Te está yendo mejor? Yo he conocido muchos amigos que se han separado en esta pandemia porque se han dado cuenta que en la convivencia, que en el tiempo no se aguantan. Conozco mamás que no aguantan estar en casa, a sus hijos, lamentable, ¿no? Hombres que también no aguantan estar en casa. Entonces, esta pandemia nos sirva para corregir las cosas que están mal, que esta pandemia nos sirva para ver en las cosas que hemos fallado. Yo, por lo menos, ahora me doy cuenta que trabajaba bastante, sí, y estaba ahí. Y mi hija, claro, mi hija tiene su colegio, gracias a Dios, le iba bien, pero me estaba perdiendo muchas cosas de mi hija. Y ahora estoy con ella, estamos estudiando la tabla, estamos haciendo las multiplicaciones, estamos pendientes una de la otra, mami esto, mamá aquello, hijita esto, hijita lo otro. Entonces, eso hay que rescatar. Lo importante de estar juntos en familia. Elvira dice, mi pareja me dejó. Sí. Que se vaya el que se tiene que ir, chicas. Que se vaya el que se tiene que ir. Quédate con quien está a tu lado en las buenas y en las malas. No porque ahorita que estamos en épocas malas y se va, o discúlpame, necesito tiempo, hello, no eres tú, soy yo. Eso no vale, chicas. Eso no vale. Si se va, que se vaya. ¿Sabes por qué? Porque no estás sola. Él se va, pero Dios se queda contigo. Eso grábate en la mente. Yo también lo he pasado, ojo. Ahora estoy tranquila, soy feliz, tengo un esposo que me quiere, que me ama, que me respeta. Y qué bonito es sentirse respetada. No saben cómo sufría yo antes, cómo vivía yo antes. Quizás nunca lo dije, nunca lo he contado porque son cosas personales y bueno, nunca me he sentado en ningún lado a hablar, ¿no? Lo hablo con ustedes porque sé que ahorita hay bastantes mujeres y que muchas hemos pasado cosas complicadas y difíciles. Qué bonito es tener a alguien que te quiera, que te respete, que no se está fijando en tu talla, en tu peso, en lo que tienes o no tienes, que te quiera por eso que tienes acá adentro, por tu corazón. Eso es lo importante. Analí Noel, gracias por tus saludos. Clotilde Rosa Ramírez, un besito para ti, Clotilde. José Luis, es cierto, señorita, yo perdí mi trabajo, pero mi señora me apoyó. Qué hermoso leer eso. Mi señora me apoya y gracias por sus consejos. Qué bonito, quédate con esa mujer que te apoya, que está contigo en las buenas y en las malas. ¿Sabes? Porque a veces nos pasa en la vida, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado cuando ya tu pareja te comienza a decir, oye, pero estás gorda, oye, ya no eres la misma de antes, oye, pero ya te estás poniendo vieja, oye, se te cayó la nalga, oye, ya no tienes cintura. Qué feo, ¿no? Qué feo. Vivir pendiente del WhatsApp, a qué hora entró, a qué hora no entró, si te dejó en visto. Eso no es vida. Yo lo he pasado y eso no es vida. Te estresas, te pones tensa, te lloras, te pones nerviosa, te enfermas. Algo que aprendí de mi relación anterior, que no me gusta hablar de eso, pero sí lo estoy mencionando ahora porque a veces tengo la oportunidad de conocer a muchas mujeres y veo mi pasado reflejado en ellas. Porque yo también pasé eso, cuando no me valoraba, cuando yo misma no estaba segura de quién era, cuando ni siquiera a veces por fuera como artista reía ante las cámaras, 3-2-1 y era Katy Jara, pero por dentro no era una persona feliz, pero aparentaba muchas cosas. Eso no es vida. Si a tu lado está una persona que no te respeta, que no te valora, que te saca la vuelta, que no te quiere, que te compara con otras, que está escondiendo el teléfono y escribe a otras, que le encuentras mensajes, eso no es vida. Si quieres aguantar eso, entonces tienes que tener bastante correa y bastante frialdad en la cabeza. Pero te digo, eso no es vida. Yo lo pasé. Y terminé enferma. Gracias a Dios eso ya pasó, está en el pasado. Cuando hablaba de eso antes, lloraba.
se me hacía un nudo en la garganta cada vez que alguien me preguntaba, oye, ¿y sabes con quién estaba? Oye, ¿y lo vistes? Oye, ¿y esto? Era terrible, pero lo superé. Y ahora digo, o sea, ¿en qué pensaba? ¿Por qué no me di cuenta? Si no me quería, no me respetaba, estaba con otra. Me decía que estaba conmigo, pero estaba con otra. O sea, ¿cómo aguanté eso? Pero así es. Nos ponemos ciegos, sordos, nos hacemos mudos. Ese falso amor nos nubla. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste. Y lo aprendí. Y ya está. Y ya di vuelta a la página y ya ni me acuerdo. Y si a veces lo tengo que comentar con alguien, sí lo hago. Cuando conozco a una amiga, a una chica por mi trabajo, ahora por el maquillaje, que a veces me dan su número y sin querer comienzas a hablar, ¿no? Por Facebook a veces, por Instagram. Amigas que conozco, bueno, por las redes que me escriben. A veces quisiera leer todos los mensajes, no puedo, pero hay mensajes que sí alcanzo a leer. Todos tenemos un pasado, de hecho, todos tenemos un pasado. Pero ese pasado, una vez que lo superas, eres alguien nueva. ¿Y sabes quién es la persona que te puede ayudar? No es el psicólogo, no es el mejor psicólogo. Porque yo hasta quise ir a psicólogos porque estaba muy mal, muy enferma en esos tiempos. Quería irme, quería dejar todo, quería irme a otro país con mi hija. No, ¿sabes quién es? Dios. No hay mejor psicólogo, mejor maestro, mejor ayuda que puedes recibir, que es entregarte a las manos de Dios. Y eso no tiene nada que ver con la religión, ojo, ¿ah? ¿Eh? No te voy a decir, oye, sé israelita, sé congregante, sé evangélica, sé mormona, sé testigo de Jehová. No. Eso no tiene que ver con la religión o qué congregación tú estás. Eso tiene que ver solamente con Dios, tú y Dios, nada más. El día que tú decides que tú quieres dar un paso adelante y dejar el pasado atrás, ese día tú dale una llamada a Dios y dile, Dios mío, ayúdame a dejar todo esto atrás. Alguien, ¿sabes cómo me pasó a mí? Yo venía con cosas y cosas y cosas y un día alguien me dijo, nunca lo voy a olvidar. Fue un 6 o 7 de diciembre del 2017, si no me equivoco. Sí, 6 o 7 de diciembre del 2017 alguien me dijo, yo sé lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú estás pasando, sí. Dios sabe lo que tú pasas. Pero ¿sabes qué? Esa carga que tienes en la espalda, que te estresa, que ya no puedes estar derecha, que te duele tanto, esa carga tan pesada, esa mochila que tienes atrás tan pesada, entrégasela a Dios. Esa mochila tan pesada, entrégasela a Dios y pídele a Dios que ordene tu vida. Dile, Señor, yo ya no puedo. Y en verdad, yo ya no podía. Reía para todos, para las cámaras, para el programa, para la prensa, pero por dentro estaba carcomida de dolor. No podía. Mi integridad estaba completamente dañada. Y ese día me fui todo el camino pensando, después que salí de ese evento, que era la inauguración de una inmobiliaria, salí de ese evento y me fui pensando todo el camino. Entrégale esa mochila que te pesa tanto a Dios. Y pídele a Dios que ordene tu vida, porque tú ya no puedes. Y desde ese día mi vida cambió. Ese día lloré todo el camino, casi 40 minutos hasta llegar a mi casa. Lloraba y lloraba y lloraba. Llegué a mi casa y ya sabía que iba a estar con mi mamá y con mi hija, que iba a verlas. Y decidí respirar y dije, tiene razón, voy a entregarle todos esos problemas a Dios. Y desde ese día mi vida cambió. Así que chicas, yo sé que muchas ya tienen que seguramente ir a hacer sus cosas. Yo también, me está llamando a mi esposo. Seguramente tenemos un Zoom, una reunión. Seguramente ya está llegando para hacer el Zoom. Y creo que vamos a quizás habilitar un grupo de Facebook
para todas las chicas que de repente, de corazón, y si chicas y caballeros también, ¿ah? Porque hay chicos que son buenos, hay chicos que son buenos y que a veces también pasan situaciones adversas, ¿no? Voy a habilitar de repente un grupo de Facebook y poder conversar, compartirnos las experiencias. Hoy temprano escuchaba a una persona, y búsquenla, a ver si hay mujeres, acá lo voy a poner. Busquen a esta chica, una amiga me lo recomendó, la verdad no le tomaba nunca atención hasta que un día decidí tomarle atención, ahí la acabo de poner. Es más, lo voy a poner como mensaje, comentario fijo. Busquen a esa mujer, Ani Puello. Es una pastora cristiana. Ojo, no les digo que cambien de religión o crean en una determinada religión. No, no, no. Aquí el tema es saber de Dios, averiguar más sobre Él. Hoy escuché una prédica muy bonita de esa pastora, Ani Puello. Una prédica que es más... lo voy a compartir después de esta transmisión. Hoy me ayudó mucho. Dura una hora y cuarto. Escúchalo en el momento que tengas tiempo. Es una prédica para empoderar a las mujeres. Y te vas a sentir identificada si pasaste cosas feas en el pasado o quizás la estás pasando en este momento. Y yo te digo, no tienes por qué pasarla. Dios no nos trajo para ser infelices. Dios no nos trajo para sufrir, para ser engañadas, para ser despreciadas, para ser humilladas. Dios no nos trajo para eso. Dios no nos ha creado para eso, hombre o mujer. Mi esposo me dice, alístate. Dios no nos ha creado para eso. Dios nos creó para ser felices. Y a veces nos pasamos la vida diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué no soy feliz? La vida es tan difícil, decimos. La vida es rápida y no fui feliz. No es que nos falte tiempo para ser felices. Es que a veces tardamos en decidir ser felices. Tardamos en decidir ser felices. Eso es. Yo tengo apenas un año y medio de casada. Antes de mi esposo, tuve una relación con una persona 10 años. Y ahora me pregunto y digo, ahora soy feliz, estoy bien y tranquila, pero digo, wow. Tardé 10 años en algo que lo supe desde el inicio, pero no lo quise ver. Entonces, chicas, para dejarlas, les voy a poner la el video de esta pastora, Ani Puelle, que es muy buena en verdad. Hoy día dije, wow, sí se puede. Si ella pudo superar, yo también puedo. Yo ya estoy en otra etapa, estoy muy tranquila, gracias a Dios, con su bendición, las cosas pasan por algo. Pero me gustaría que si alguien, alguna de ustedes está pasando algo difícil, puedan escucharla a ella, Ani Puelle. Muy buena pastora. Bueno, chicas, las dejo. Las quiero mucho. Vamos a tener que habilitar un grupo para chismear, para conversar y para contarnos de la vida. Porque creo que hoy entendí eso, ¿no? Cuando superas cosas tan difíciles, creo que no hay nada más bonito que poder ayudar a otras personas. Vi un dicho en Facebook. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la cima? Ayudar a otros a que también lleguen. Esa es la verdadera misión de las personas, de los seres humanos. Seguir avanzando. Cuídense mucho. Los dejo porque tengo un Zoom con mi esposo y ya me está viniendo a recoger. Digo a recogerme, bueno, me está viniendo a ver. Porque el Zoom va a ser abajo. Ahorita estamos en nuestra casa, al costado. Y el costado está la otra casa, de mis suegros. Y ahí va a ser el Zoom. O sea, me va a venir a recoger para irnos a la otra casa. Ok, chicas. Les quiero mucho. Gracias por haberse conectado.